Para todas las personas que siguen quienyque.com, un saludo muy especial de Biasu. Feliz aquí de estrenar esta cocina tan maravillosa para todos ustedes. Disfrútenla, se hace con mucho cariño. Realmente conocí, obviamente, el formato. A mí me gusta la cocina, pero me pasa con la cocina como con el fútbol. O sea, me encanta el fútbol, pero no lo juego por falta de tiempo, y me encanta la cocina, pero no cocinaba. Y cuando se da la oportunidad y me dicen, oye, ¿te gustaría estar en la mejor cocina del mundo? Yo, ¿en serio? Claro que sí, tenía un par de proyectos audiovisuales que pude aplazar, porque pues al final sabía que la cabeza tenía que estar acá. Bueno, otro que se canceló, pero al final de cuentas, creo que quería dedicarle tiempo a esto, y llegamos a esto, y fue maravilloso, porque no solamente fue una experiencia de cocinada, sino es una experiencia de vida donde realmente te evalúas en qué punto estás, y eso lo hace estar en un concurso o en una competencia como esta. No, sí, me he preparado. No, es que si llego con la información que tenía, o sea, hacía el oso más grande. Entonces, sí tuve que conseguir como ayuda extra. Creo que no fui el único, porque pues mi cultura gastronómica, o sea, no asciende ni a dos. Pero sí tenía muchas ganas de aprender a cocinar desde hace mucho tiempo. Entonces creo que es la excusa, porque ahora tengo el tiempo en el trabajo y el tiempo en esto para aprender, y creo que le voy a dedicar toda la energía a que sea lo mejor posible, porque al final la que disfrutan son las chicas en la casa, entonces va por ellas también. Siempre para mí el más reto más difícil es saber en qué punto yo puedo manejar la frustración, el miedo, la angustia. Estuve y hemos estado en puntos muy, en niveles como muy al margen, ¿no? Como al extremo. Y creo que saber en qué punto uno está y cómo se maneja esa situación es de las cosas que yo más me llevo. Bueno, y que aprendí a hacer un curry delicioso, una panacota de guayaba. Mejor dicho, cocina con toda. Estoy feliz por eso. Yo le tengo mucha fe a mi panacota de guayaba. Y la he probado y la he intentado y he tenido varios comensales, y creo que ese puede llegar a ser mi ficha cuando... ¿Quién cocina? Yo hago el postre. Entonces me voy a hacer mi panacota de guayaba. Me encanta, me queda delicioso. O sea, si tiene la oportunidad de probarla algún día, lo van a decir que así será. Oh, no. Está Nela, está Francisca, está Adrián, está Natalia Sanín, y ahí también podría estar el querido Bayona. Con esos cinco me quedo. Bueno, palabras más, palabras menos. Quiero invitarles a que se conecten con MasterChef Celebrity, una competencia que es de cocina, pero que va un poco más allá. Y para descubrirlo, pues ahí estarán ustedes como testigos. No se lo pierdan.